Buenos Aires para Canal Luz y para más de 1.500, 1.600 distintas localidades que reciben la señal. Para nosotros es un privilegio, tremendo privilegio. Y cerramos esta semana y nos quedan dos más. Ya tenemos completo la grilla de nuestros programas, vamos a tener muy buenos programas. Y estoy seguro que vamos a cerrar el ciclo bien, bien alto. Y después vamos a descansar. Creo que nos merecemos un buen descanso, como usted merece descansar de verme a mí la cara todas las noches. El programa de hoy tiene que ver, lo anuncié al terminar anoche el otro programa, tiene que ver con la libertad religiosa, tiene que ver con una ley que salió en la provincia de Córdoba, que tiene un nombre más largo, pero se conoce como la ley antisectas, tiene que ver con la persecución a un pastor y a una comunidad de fe, tiene que ver con su libertad y con la mía. Porque en definitiva, si permitimos que se lo lleven a Marcelo, después va a ser Jorge y después voy a ser yo. Estos son mis invitados. Presento a quien conozco mucho, compañero mío de varias batallas en el pasado, capaz que en el futuro también, Jorge Ferrari, secretario ejecutivo de la Convención Bautista Argentina. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, gracias por poder compartir este tiempo y en un tema que para nosotros es tan sensible, ¿no? Claro. Así que es una oportunidad. Se sabe que pensaba, qué bueno que empiecen persiguiendo a los bautistas, que siempre han sido los que pelearon más por la separación de la Iglesia y el Estado, pelearon más por las leyes de libertad religiosa. Sí, para nosotros es algo central, esencial, como lo es también para las otras denominaciones. Pero todo lo que tiene que ver con la libertad de conciencia, de que cada uno pueda expresar libremente lo que cree o lo que no cree, para nosotros eso es central, ¿no? Así que trabajamos mucho en ese campo y desde históricamente, ¿no? Claro, a ver, mencioname algunos maestros, patriarcas, bueno, de esa lucha. Sobre todo acá en Argentina, cuando viene el pastor suizo Pablo Besón, él precisamente, cuando tienen una primera situación con una persona, que un hermano que había fallecido y tenían que enterrarlo, sí. Ahí empezó una lucha muy, muy intensa. Y ahí aparecen lo que hoy llamamos, o lo reconocemos como los cementerios de los disidentes. Sí, eran personas que no coincidían con la religión, en todo caso oficial, con la Iglesia Católica Apostólica Romana, y eso implicaba que si no pasaban por las manos de un sacerdote, un oficio, lo que fuera, no se podían enterrar en un cementerio público, en el Campo Santo. Sí, sí. Entonces ahí hubo una lucha por todo el tema de la parte de cementerios y también de registro civil, porque para la historia, en algún momento los registros de los nacimientos y demás pasaban por la Iglesia Católica. Por la Iglesia Católica. Claro. Y ahí también hay todo un trabajo para que el registro civil tuviera las características que hoy tienen, ¿no? Sí. Y Besón es un pastor que llega acá en 1881, viene de Suiza, y comienza trabajando en las colonias en Suiza, Santa en Fe. Esperanza, ¿no? En Esperanza. Y después se traslada a Buenos Aires. Mira, me viene a la mente, voy a hacer un día un programa de la historia de Pablo Besón. Uh-huh. Hay escritos, libros sobre su vida. Creo que quien me podría ayudar muchísimo no está en condiciones de venir. Arnoldo Canclini, ¿no? Ha venido al programa dos o tres veces, no sé si estaría como para venir ya de edad avanzada. Pero seguro que va a haber otro, ¿no? Quizá Pablo Deiros, Ignacio Loredo, sí, saben. Los que saben, claro, vos me tenés que decir, mira, este sabe, este, él te conoce. Este guitarrea. Mi otro invitado es Marcelo Nieva, es el pastor de esta iglesia en Río Tercero, en la ciudad de Río Tercero, que, bueno, de alguna manera está siendo perseguida, y vamos a charlar con él sobre eso. ¿Qué tal, Marcelo? Bienvenido al programa. Encantado, un gusto estar acá y valoramos mucho y agradecemos esta oportunidad de que se sepa lo que está sucediendo. Uh-huh. Bueno, vos sabés que permanentemente recibimos llamados de gente de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Hay muchas localidades que ven
que reciben Canal Luz. No sé si en ¿sí? Río Tercero también. Sí, sí, sí. En Río Tercero. Así que hay gente que está viendo allí, posiblemente. Llámelo al intendente, dígale que mire el programa. Llame al diputado, al senador, quien haya salido como representante de la ciudad a la legislatura en la ciudad capital, llámelo y dígale, mire, estamos viendo un programa que tiene que ver con Río Tercero. No, de ninguna manera este programa va a ir en contra de nadie, queremos sacar a la luz una verdad y darle la oportunidad a Marcelo que cuente su historia, ¿no es cierto? Que cuente su verdad, que viene refrendada por Jorge Ferrari, que es el secretario ejecutivo de la Convención Bautista, que está respaldando 100% la situación de Marcelo. Así que empieza el programa. Si usted quiere llamarnos por teléfono, 4568-6452, 4568-6667, el celular para las personas que quieren mandar mensajes de texto, 6041-3585, ¿eh? Aquí en Buenos Aires, así hay que poner el 11 adelante. Me largo la pileta y la primera pregunta que te hago, Marcelo, ¿cómo empezó todo esto? Bueno, esto comienza con una ayuda que la iglesia le brinda a una mamá que entra a la iglesia en situación de embarazo, hostigada por el padre, quien quiso abortar la nena. ¿Por el padre de la, nena? ¿De la chica o de la...? De la nena que venía en camino. O sea, la pareja de esta chica. La pareja, y empieza un hostigamiento, empieza toda una cuestión de violencia. Era una cuestión doméstica, esta chica no tenía amparo, así que bueno, fue recibida en ese momento. El padre, después de cuando la nena nace, quiere hacerse cargo de la nena, la madre accede, lo deja que se haga el ADN correspondiente, pero él quiere aprovecharse de ella. Ella le dice que no. Esta chica entró a la iglesia con 19 años, era alcohólica, se drogaba, la madre de ella era prostituta, de una familia muy conflictiva, recibió contención en la iglesia, como suelen hacer todas las iglesias que contienen y ayudan a las personas, que están en necesidad, ¿no? Claro. Y bueno, empezó un hostigamiento de él ya cuando ella le dice que no, pero no le dejó de, no le privó que vea a la nena, pero cuando ella le dice no, esperá, empieza un hostigamiento ya legal con un abogado que es muy conocido en la ciudad. Se le denomina en la ciudad el abogado del diablo. Se dice que tiene muchos vínculos. Y empezó un hostigamiento, le quitaron a la nena ilegítimamente, la privaron de la libertad durante 5 horas, le sacan la nena, la encierran. Es brutal, no la dejan hablar con un abogado. Muy irregular todo lo que sucedió. En esa instancia la iglesia se ve en la obligación de hacer algo mucho más que predicar o dar una contención. Pudimos llegar al CENAF en Córdoba, que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Nos derivaron ahí al encargado regional, que se llama la encargada regional es Griselda Esparza, que regula toda la zona de Río Tercero, hace pericias, hay denuncias de golpes sobre la nena, ella hace pericias sobre la madre, a la nena se la quitaron por una medida excepcional, ella hace que se le devuelva a la madre a la nena, como corresponde, que sea todo el pericial correspondiente, y nos pone a nosotros de tutores de la madre, ya que la familia, repito, era una familia conflictiva. Cuando nuestro nombre aparece como tutores, ahora ya no era la madre, sino que era la iglesia, empezó todo un hostigamiento mediático, policial, de la ciudadanía, una campaña en contra de la iglesia brutal. Ahora, todo esto se basa en una ley, que yo mencioné, la ley antisecta, que, bueno, tenemos copia acá, yo tengo copia en el aparato, y posiblemente Jorge nos puedas ayudar a leer y subrayar algunas frases de esta ley que producen esta, puede hacerse algo así como lo que nos está contando Marcelo, ¿no? Claro, hay toda una situación que se deriva de este primer caso, que es el de la nena, donde comienza la presión sobre la congregación, sobre la iglesia. Para el caso de la nena es un caso de si tenencia sí o quién, pero después esto deriva en una acción sobre la congregación, particularmente sobre la persona del pastor. Sobre la base de una ley que en general no era muy conocida, que fue aprobada por la unicameral de Córdoba en el año 2011, y que tiene que ver con
lo que la ley define como un programa de prevención y asistencia a las víctimas de grupos de manipulación psicológica, y trata de definir qué es la manipulación psicológica. Y dice que son todas aquellas organizaciones, asociaciones o movimientos que exhiben una gran devoción o dedicación a una persona, idea o cosa, y que emplean en su dinámica de captación o adoctrinamiento técnicas de persuasión coercitivas que propicien, y ahí entra hablar de la personalidad, de cómo una persona se mueve, qué actitudes tiene, qué decisiones toma. Bueno, para nosotros, para los cristianos, nosotros tenemos gran devoción por una persona. Para nosotros Jesucristo es una persona. Por lo tanto, cambia el modo de vida de una persona, cambia su manera de enfocar la vida. Tiene, sí, dice así, una conversión. Que ¿no? exhiben una gran devoción o dedicación a una persona. Cristo, bueno, ojalá que la gente me pueda identificar a mí como alguien que tiene una gran devoción y una gran dedicación a servir a Jesús, ¿no? Entonces tendrían que venir y, no sé, llevarme preso a mí o llevarme... Claro. Claro, arriba mío, acá en la iglesia no hay nadie, así que, bueno, esa, mi señora. Esa es la situación, claro. La interpretación que se puede hacer de, claro, de esto. O sea, una iglesia está absolutamente... metida dentro de este pensamiento que el legislador trató de cristalizar en la ley, que según lo que explica tiene que ver con otras situaciones, pero que la vemos, claro, prácticamente aplicada sobre una, sí, congregación. Fue pensada, la ley lo dice después, fue pensada para los casos, y menciona los casos que hubo en el pasado, a ver si yo los encuentro aquí, Niños de Dios, Las Ocho Reinas, Tradición, Familia y Propiedad. Esto es muy interesante porque es un grupo, claro, reaccionario de la Iglesia Católica, y lo mencionan en la ley como un grupo manipulador y secta, ¿no? Comunidad Cósmica Jamir, una comunidad de la Valentina de Andrade, y escuelas de yoga de Buenos Aires, o sea que los que hacen yoga tienen que preocuparse, el nombrado Maestro Amor. Es decir, estos son menciones que se hacen... En los considerando de la ley. Ahora, ¿se sabe quiénes votaron esta ley? Yo no lo tengo presente, pero hubo dos... diputadas que fueron las que llevaron adelante esta ley, una de apellido Chiófalo y la otra Martínez. ¿De qué partidos? Chiófalo es una mano derecha de la Sota en todo lo que tiene que ver con trata. Quiero destacar algo, la ley 9891 es una ley de asistencia a las víctimas de secta, no es la ley antisecta, pero es un primer paso para la ley de grupo dependencia, que es una ley que está en tratamiento, en petitorio de firmas para ser tratada, que esa sí es una ley muy poco garantista de las libertades, donde se forma una comisión para inspeccionar lo que sucede dentro de todas estas agrupaciones. Y, como bien decía el pastor Jorge Ferrari, el caso empieza en una cuestión familiar, pero un año después de haber sido allanados, golpeados en la calle, apedreada la iglesia, difamados de la manera más brutal que usted se imagine, un grupo de familiares, nosotros tenemos un hogar que avala la Convención Evangélica Bautista de mujeres que han salido de la prostitución y de entornos abusivos y conflictivos. Valga la redundancia, una mujer que se prostituía no viene de la familia Ingalls, viene de una familia conflictiva. Familias que han abusado de ellos, familias que han hecho prostituir a estas personas, y estas personas hoy se ponen bajo el amparo de esta ley que dice en el artículo 3, si no mal recuerdo, que toda persona que se sienta ofendida con cualquiera de estas agrupaciones puede denunciar, y entonces la agrupación que denuncie puede ser objeto de una investigación. Eso es lo que nos sucedió. Familiares que han abusado de los nietos, familiares que han prostituido a sus hijas, se han puesto de acuerdo. El padre de esta nena está muy metido en toda esta idea, y ahí es donde se nos denuncia de manipulación. El abogado Héctor Navarro, que es un actor muy importante dentro de todo el armado de la ley y todo el trabajo de la ley, es quien nos denuncia, y nos denuncia de asociación ilícita, estafa, privación ilegítima de libertad, y denuncia en 40 años él jamás vio una secta similar al caso nuestro.
peor que el caso emblemático de Coronel Suárez aquí en Buenos Aires. Entraron la policía, los forenses, no encontraron una persona atada, golpeada, se quedaron maravillados con la gente, con lo que la gente, las chicas que han salido, las mujeres de la prostitución con sus hijos, contándoles cómo están bien por dentro, por fuera. Cabe destacar que acá hay me quiero cuidar mucho en lo que digo, pero hay prostitutas que saben qué clase de personas, de poder, entraron a los prostíbulos, que se saben muchas cosas, y hay gente que está muy molesta, evidentemente, con sí, todo lo que está sucediendo. Pero quiero destacar que la ley de grupo de dependencia es la denominada ley antisecta. Esta es la ley de ayuda a víctimas de sectas o de grupos de manipulación psicológica. Sí, dijiste en una parte del párrafo, Marcelo, apedrearon, violentaron, ¿eso incluye que te pegaron a vos en la vía pública? Nos han golpeado, han golpeado gente de la iglesia, chicas, estoy amenazado por la policía nos ha amenazado, nos ha hostigado absolutamente, pero de decirte, todos los días hemos estado en reuniones, hemos sentido piedras, hemos tenido que salir para cubrir a la gente de la iglesia, hemos sido golpeados, colaboradores y yo. Ahora, Marcelo, me fisuraron la nariz de una trompada. Sí, la policía está metida en esto. Como ustedes pueden saber, hay un conflicto muy grande, hay una crisis institucional con la policía de Córdoba, muy evidente. Y bueno, la policía de Río Tercero es una policía que no tiene un ente que la regule como el Tribunal de Conducta Policial en la provincia, en la capital cordobesa, y es una policía bastante autoritaria. Realmente hemos sido muy, muy maltratados por la policía, absolutamente. Una de las chicas que fue golpeada fue con la cara así, porque justamente el papá de esta nena con familiares le pegaron a esta chica en la calle, y cuando fuimos a la policía no nos tomaron las denuncias. Tenemos cerca de 20 denuncias de amenazas de muerte, de golpe, de daño a la propiedad, de abuso sexual, que al fiscal se le perdieron las fotos y no llama a un facultativo vio que puede ser compatible con abuso sexual. Las irregularidades de todo el sistema han sido terribles, y no solo policial, también en tribunales y en el municipio, que quiso, bueno, quizás Jorge Pablo habla bien del tema, que quiso cerrar la iglesia por una cuestión de habilitación, que no depende de ellos, pero por todos los frentes hemos sido atacados brutalmente, brutalmente. Bueno, esto lo está viendo la gente allí en Río Tercero. ¿No tenés miedo de volver mañana? No tengo miedo. Nosotros vivimos un tiempo con miedo. Hemos vivido en vilo todas las noches, despiertos, mirando por la ventana, sintiendo piedras. La ciudadanía nos amenaza, porque es muy conocido. La policía da un parte a la prensa o tribunales, la prensa da un parte a la ciudadanía. La ciudadanía no tiene por qué descreer lo que dice la prensa no tiene por qué descreer el informe policial. Y entonces en la ciudad somos mal vistos, como una secta que oprime a la gente. Hemos sido difamados de todas maneras posibles y recibimos amenazas. Tenemos cerca de 30 amenazas donde gente nos promete que está juntando dinero para mandarnos a matar, donde gente nos desea la muerte, que nos quemen la iglesia, que nos apaguen a cadenazos. Todo esto lo hemos llevado ante el fiscal, que hasta el día de hoy, o ante tribunales, no se ha hecho absolutamente nada, pero absolutamente nada. Ahora, Jorge, el otro día cuando hablé con vos por teléfono, que saliste al aire, me decías que, habiendo estado en ese acto, fuiste a ver al fiscal. Sí, cuando terminamos el acto, por el Día de la Libertad Religiosa, donde aprovechamos para mencionar todo el caso Río Tercero, fuimos invitados por el fiscal a que fuéramos a su despacho. Así que fuimos, estuvimos con él, junto con el presidente de la Convención Bautista y el presidente de los Pastores Bautistas de Argentina. Tuvimos una charla de una hora y media. Él nos explicó los dos temas que él está manejando. Hay una sola fiscalía hoy, porque la otra está vacante. Así que todos los temas están en las manos del fiscal, de este fiscal. Y bueno, él habló del tema de la nena, por un lado, y del tema de los allanamientos que se habían hecho repetidas veces sobre nuestro templo, que está a nombre de la Confederación Evangélica Bautista, y sobre la casa, el hogar donde viven algunas personas, y sobre algunos otros lugares donde hay personas de nuestra congregación. ¿Todo con requerimiento de un juez? Todo con requerimiento de las autoridades judiciales que avalaban el allanamiento. Los allanamientos, como acaba de decir Marcelo, no dieron ningún resultado
positivo de que lo que ahí para se, ellos. Para ellos, lo que ahí se mencionaba, como que ahí había personas privadas de la libertad, etcétera, etcétera, ejercicio ilegal de la medicina, otras cosas más, no hubo absolutamente nada, pero el fiscal no habló de eso porque todavía está en la etapa de investigación y de elaboración de todo el proceso. Pero sí, nosotros hemos observado algunos hechos que son bastante significativos. El fiscal nos habló de la total independencia que él tiene, el juez tiene su independencia, la policía su independencia, cada parte del poder tiene su independencia y nosotros no tenemos por qué decir que no es así, pero sí mencionar que hay algunos hechos que si uno los va uniendo, terminan formando una cadena donde lo que se nota, lo que se percibe es una persecución a la iglesia. Viene la municipalidad a principios de este año y nos pide la habilitación municipal. Hay un acta donde nos pide la habilitación municipal con la sanción, que si no la obteníamos en un plazo súper breve de horas, se clausuraba el templo. Cuando nosotros, cualquier iglesia en la Argentina, no tiene habilitación municipal, lo que tiene es un fichero de culto que permite que ahí funcione un culto de lo que fuere, ¿cierto? La religión que fuere, reconocida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, a través de la Secretaría de Culto. Bueno, la amenaza fue que nos iban a clausurar, después hablaron de ruidos molestos y después no avanzaron mucho más, pero ahí hubo una persecución por parte del municipio. Y perdón, nos pidieron del municipio, algo que parece ilógico, Que hablemos en voz baja, porque le molestamos al barrio, así, literalmente. Tienen que hablar, predicar y que la gente cuando termine el culto casi ni hable, porque a la gente le molesta. Entonces, pero tenemos que estar, sí, en silencio, si no esto lo vamos a llevar al juez para que clausuren la iglesia, en esos términos. Claro, ese es un acontecimiento. El segundo acontecimiento es que tenemos patrulleros en la puerta permanentemente y no es por una cuestión de protección, es una cuestión de intimidación y amenaza. Muchas veces cuando salen los miembros de la congregación, los hermanos que asisten a la congregación, le han pedido algún tipo de identificación y demás. Un hecho para nosotros muy significativo es el tema de la CENAF. La CENAF es una secretaría a nivel nacional que atiende niñez, adolescencia y familia. La CENAF, históricamente, desde que funciona en Villa María, tiene jurisdicción sobre Río Tercero. Cuando se trata el caso de la nena, que está en esta situación ahora de decisión por parte del juez a quien le va a dar la tenencia, por ahora la tutoría de la madre la tiene el pastor Nievas, históricamente la CENAF de los temas de Río Tercero se trabajan en Villa María, y ahí hay una licenciada Esparza, que cuando opinó y tuvo que dar su dictamen acerca de quién debía tener la nena, opinó a favor de la madre, que la tuviera la madre, y la madre bajo la cobertura del pastor. Resulta que hace muy poquito tiempo, un par de meses más o menos, la CENAF de Villa María ya no tiene que ver con los casos que se dan en Río Tercero. Y la oficina que va a atender estos temas queda dentro de Río Tercero con personas que sus antecedentes son relativamente, son pobres a nuestro entender. No podemos hacer un juzgar moralidad y cosas de esa naturaleza, pero cuando yo le pregunto al fiscal por qué corrieron a Río Tercero y Villa María, él adujo que tenía muchos casos, como 40 y pico de mil casos. Y puntualmente la licenciada Esparza, que bueno, había algunas cuestiones de tipo administrativo, nos pareció que era un hecho muy poco fundado armar una oficina con esas características. Y todo el tema de los allanamientos, porque los allanamientos comienzan sobre un edificio donde hay una actividad religiosa. Y los allanamientos nos rompen las puertas cuando no había ninguna necesidad de un acto de esa naturaleza.
entendemos que los allanamientos se hacen en función de que hay una denuncia, pero la denuncia viene de un grupo de padres movilizado por este señor Navarro, que es presidente de una ONG que trabaja el tema antisecta, y sobre la posición de él, que está en los medios, él ha aparecido en diferentes medios de Río Tercero y de Córdoba, él expone que bueno, que ahí no es una iglesia, y él se para muy hábilmente, dice, bueno, nosotros no tenemos nada con los bautistas, pero sí, esta no es una iglesia bautista. Para nosotros es una iglesia con un testimonio de más de 30 años y que trabaja en la ciudad. Así que hemos visto, tanto del municipio como a través de la SENAF, de la policía y de la justicia, que hay hay un hilo que lleva a decir que hay un objetivo de dañar a la congregación, a la iglesia y particularmente al pastor. Maxi de Tres Arroyos, la iglesia que está siendo hostigada es ejemplo del buen samaritano. Todas las iglesias deberían jugarse por los débiles. Alguien pregunta, ¿qué dice la confraternidad de pastores o de consejo de pastores de esa ciudad? Marcelo, ¿qué tipo de ayuda recibiste de tus colegas, pastores? Los pastores de la ciudad se comprometieron a orar por nosotros. Yo fui al consejo en muchas ocasiones a exponer, pero hay un miedo generalizado. Hay un miedo generalizado porque es una ciudad muy complicada. Desde que hay gente muy importante de jerarquía en Córdoba nos dijo que desde que explotó la fábrica, Río Tercero es un desierto jurídico. Damos fe de que hay muchas irregularidades a todo nivel. Tenemos muchas pruebas de eso. Es más, en uno de los allanamientos que se quisieron llevar las computadoras donde teníamos las pruebas, nosotros las guardamos en un lugar que nadie sabía, a 110 kilómetros. Curiosamente, una semana después, nos entraron a robar y se llevaron esas dos computadoras que había de todo en la casa, y solamente las dos computadoras donde tenían las pruebas. Gracias a Dios nosotros tenemos backup de todas las pruebas, ¿no? Pero bueno, el apoyo que hemos recibido es un apoyo de oración. Después, institucionalmente, es Jorge quien sabe. Sí, no hemos tenido mucho apoyo del... Bueno, quería decirlo, sí, Jorge. Claro, no hemos tenido mucho apoyo por parte del Consejo Pastoral de Río Tercero. Hemos intentado tener algún tipo de comunicación, pero no hemos tenido ninguna reacción. ¿Y de la Convención Bautista? Sí, tiene todo el respaldo. Sí, tiene todo el respaldo. Incluso hicimos este acto el 25 de noviembre, donde el presidente tuvo la presentación sobre la base de la palabra. Uh-huh. También explicó algunas cosas que tenían que ver con este suceso ahí en Río Tercero y de nuestra preocupación, ¿no? Porque entendemos que esto es una clara hostigamiento, sí, a la iglesia, ¿no? A la congregación. María de Formosa, muy bueno el programa, lo mira todas las noches. René de Puerto Madryn, en Plotier incendiaron un templo bautista años, uh-huh, atrás. En muy poco tiempo se levantó un templo mucho más grande. No, te dicen, Marcelo, no bajes los brazos. Gracias a todos los que llaman. Es un buen momento para llamar y expresar apoyo a Marcelo. Es un buen momento para hacer eso. Por supuesto, tener músicos como tuvimos ayer cantando cosas lindas, es lindo. Por supuesto que el miércoles el obispo anglicano contándonos la historia de los Beatles, es lindo. Pero esto es importante, esto es muy importante. Yo te digo sinceramente, Jorge y Marcelo, no sabía que la cosa era tan grave y debe ser motivo de análisis. Yo sé que hay pastores de todo el país que están viendo el programa. Tomen esto con mucho cuidado. Tenemos que, como un solo cuerpo, ponernos detrás de Marcelo. Asiera y Falle, las dos entidades que representan a las iglesias evangélicas, estuvieron, están respaldando y apoyando esto. Le digo a la gente de Río Tercero, Asiera representa más de 12.000 iglesias, Falle representa iglesias muy históricas, con mucho antecedente, con mucha tarea por la igualdad y la justicia. Es decir, no somos nenes de pecho y no nos vamos a dejar llevar
por una ciudad llena de miserias y de injusticia. Lamento mucho que... Porque yo pensaba, bueno, pero la policía lo defiende. No. Bueno, el juez lo defiende. No. Bueno, el intendente lo defiende. No. La verdad, hermano, entonces estás en el frente de batalla. Una situación complicada. Y yo quiero... Yo sé que tengo media hora más de programa, pero quiero adelantarme a decirte, este programa está... Me quedan 2 semanas nada más, para que salgas al aire todas las veces que quieras, diciendo, nos está pasando esto, nos está pasando, porque hay miles de cristianos a los que le estamos diciendo, déjenos de llamar para pedir oración, y empiece a llamar para decir, vamos a orar. Y este es un tema para orar y actuar. Me da pena lo que estoy escuchando, porque no van a los medios como América Investiga. Estaré orando, soy de Córdoba, ya que es de Córdoba no nos dice quién es. Presiones sobre los legisladores, presiones sobre los diputados, presiones sobre el gobernador, mande cartas, no se quede callada, o callado. Si nadie lo defiende, si no hubiera aparecido la Convención Bautista, si era o falle, ya sí, te hubieran llevado puesto. Espero que este programa sirva. Es sorprendente que se ve. Sorprendente, digo. Sorprendente que se ve. En Tres Arroyos seguramente se están llamando por teléfono. Mirá que allí está el pastor este. No está solo. Escúchame bien lo que te digo. No está solo. Miles de iglesias están con Marcelo Nieva. Y no vamos a permitir que le pase algo. Ahora, contame un poco de esta chica, Marcelo, que ustedes ayudaron. ¿Cómo está hoy ella? Ella es una mujer de Dios. Ella también es colaboradora de la iglesia. Y realmente ella, vos la ves, le enseña a su hija a amar a Dios, las viera, ellas las dos van a la pieza a arrodillarse, a buscar a Jesús. Y aman a Jesús, y Él es su fortaleza, y Él es su cuidado. Si ella hablara un día, a más de uno le tocaría el corazón cuando le vieran todo lo que ha sufrido y lo entera que está y lo feliz que está. No hay en ella queja ni odio, está la paz de Cristo, que es un poco lo que nos ha pasado a todos en medio de este dolor, porque realmente hemos vivido situaciones muy, muy dolorosas. Dios nos llenó de gozo, ¿no? Nos llenó de paz. Él nos dijo que Él nos iba a cuidar y que nadie nos iba a tocar. Bueno, acá exactamente en la última de las bienaventuranzas. Sí. Bienaventurados y por mi causa. Nada más que a veces, muchas veces había gente que me decía, vos gozate. Y cuando yo veía a una chica con la cara reventada, y vos decís, ¿cómo te gozás? Pero entendemos que es una obra que el Espíritu hace. Sí. Cuando ya nos largamos en la mano de Dios y decimos, bueno, Él nos va a cuidar, y yo estoy dispuesto a soportar lo que venga, ¿no? Por amor a Él. Y bueno, Dios puso gente tan linda como, más allá de querer quedar bien con Él, realmente Jorge Ferrari ha sido alguien que se ha jugado entero por lo que está pasando. Él vio, viajó, conoció a las chicas, conoció el hogar. Que lo que nos sucedía es que nadie... Nosotros invitamos a nosotros tenemos un programa de radio, en una radio que no es cristiana, y en la tele cuando nos dicen, no, por favor, vengan a conocer, que es lo que nunca nadie hizo, nadie quiso venir a ver. Siempre hubo una actitud de incriminar, no de investigar, de buscar una verdad. Cuando sí. La policía entraba, ¿qué intención hay de la policía de tocarse los genitales en la iglesia, sacándose fotos, de hacer burla de las cosas de Dios, cuando allanaban, de romper todo? Nadie en Río Tercero quiso investigar. Curiosamente, lo quería decir recién, la única persona que quiso investigar fue Griselda Esparza. Investigó, hizo encuestas socioambientales de la iglesia, de la madre. Fue la única que investigó, la única que actuó, y a ella la sacaron del camino porque nos estaba defendiendo. Bueno, está pasando esto a nivel nacional. Claro. Hay un fiscal que investiga y viene y lo quieren sacar. Sí. Sí, la miseria de arriba baja. Ese es el derrame famoso del que nos hablaban. La miseria baja, es contagiosa. De todas maneras, me da pena pensar que hay un señor que dice ser juez y permite esto. Yo le miro a la cara y le digo, ¿no le da vergüenza? ¿Por qué no renuncia y pide perdón? ¿No le da vergüenza? Claudio Garay de Buenos Aires, pastor, cuente con nosotros, somos una casa de oración
no solo vamos a orar, sino cuando nos necesite, estaremos presentes. Gracias. Gracias. Un súper abrazo, fuerza y adelante, no aflojen. Jesús está en esa ciudad, oramos por ustedes. Y así conseguimos esto en este programa, me justifica todo el año programa. Porque la verdad que la persecución a la iglesia evangélica, hace mucho que no nos sentimos perseguidos. Este, el cardenal Bergoglio, hoy Francisco I, siempre que me veía me decía, pastor, dice, le quisimos quemar la iglesia a su papá, siempre, siempre. Era un tema de conversación con Jorge Bergoglio. Está bien, Jorge, ya está. A mí me lo había contado mi papá como un incidente. ¿Ves? Había un cura, no muy querido por la comunidad católica, mandó a dos muchachos a tirarle una bomba molotov a la carpa de mi papá. Cosa del pasado, ya está eso. Pero sí, un teniente con un par de soldados, y no me acuerdo bien los detalles, se burlaron el segundo día que un soldado entra en un cuartel. No hay razón para pegarle una paliza, no hay razón. Yo hice el servicio militar, el soldado que entra no sabe los grados, no conoce a nadie, se lo reta, se lo pone a correr y todo eso, que lo normal, era lo normal en el ejército, pero darle una paliza hasta matarlo, soldado Carrasco, yo no tengo ninguna duda. Murió porque confesó que era cristiano. Y ese teniente, yo creo que está libre ya, ¿no? Uh-huh. Ese teniente lo apaleó hasta que lo mató y después lo tiró en medio del campo. Hay muchas historias más de injusticias. Y la gente católica, le digo, tenga cuidado porque si se lo llevan puesto a Marcelo, después se lo van a llevar puesto a los curas también, ¿eh? Porque esto no es un problema con la Iglesia Católica, este es un problema con un poder en donde hay corrupción, hay drogadicción, hay prostitución, hay trata de blancas, que no quiere que le saquen el negocio. Le pasó al apóstol Pablo, iba caminando por Filípolis, seguía, hasta que se dio vuelta, la vio a la piba y le hizo liberación. Y a partir de ahí lo persiguieron. Preso. Lo metieron preso y lo azotaron. Quiero decirle, 39 azotes, no es poca cosa. Uh-huh. Y lo tiraron al fondo de la celda. No es el primero lo que le pasa a Marcelo. Pero si lo permitimos mirando para otro lado, después nos va a pasar a nosotros. Contactos con el gobierno de Córdoba, de la SOTA, que no debe estar muy... Bueno, nosotros intentamos hacerlo y llegamos hasta el director de culto de la provincia, nos sí. atendió muy bien, tuvimos una buena charla, presentación del tema, pero bueno, sus posibilidades están totalmente acotadas, no puede ir mucho más allá de escucharnos y de decir, bueno, si en algo puedo ser útil, y lo ha hecho, yo creo que, lo creo y lo afirmo, lo ha hecho de muy buena gana, disposición y hasta afecto por la situación que está pasando Marcelo, pero sus posibilidades son prácticamente nulas. No tiene acceso a otros niveles que le permitan tener algún otro tipo de, o tomar algún otro tipo de decisión, ¿no? Pero a nivel nacional también lo hemos hecho una presentación ante el INADI, que hasta ahora no ha tenido ningún tipo de atención. Marcelo después lo puede confirmar, pero también el INADI de Córdoba ha dicho que no pueden avanzar en este asunto. Hemos hecho una presentación también, o está en conocimiento de la Secretaría del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de ASIERA, que ya ha mencionado el tema. Y por supuesto lo hemos presentado a la Secretaría de Culto de la Nación, donde están anoticiados de cómo está todo el sí. tema, ¿no? Pero no hemos tenido ninguna decisión ni ningún rol de intervención por parte de cada uno de estas partes del gobierno, ¿no? A nivel nacional y a nivel provincial. Vos, Marcelo, decís todo lo que puedas si quieras, ¿no? Te sientas obligado a contestarme la pregunta, pero ¿vos quién pensás que está detrás de todo esto?
Yo creo que hay, verdaderamente creo que estamos molestando muchos intereses. Nosotros hemos ido también, independientemente de todas las gestiones que hizo ACIERE, la Convención Bautista, fuimos a Derechos Humanos en la provincia de Córdoba, hablamos con algunos diputados, legisladores, tratamos de llevar el caso a donde alguien nos pudiera escuchar y el común denominador era que nadie puede hacer nada. Del INADI hicimos una presentación escrita en Buenos Aires y recibimos un llamado telefónico, que cuando uno presenta escrito debe recibir escrito, no podemos hacer nada, no es jurisdicción nuestra, nos pasaron a Córdoba, de Córdoba nos dijeron tampoco podemos hacer nada. Bueno, creo que hay intereses muy grandes detrás de todo esto. Está bien, pero déjame que te haga esta pregunta, sí. ¿No? Mirándola desde el punto de vista económico. Dios los ha ayudado y los ha bendecido y los ha usado para salvar a cuántas chicas de la prostitución. Nosotros tenemos en el hogar 12 mujeres. 12. 12 mujeres. No todas estaban en la prostitución, pero varias de ellas. Y si no era directamente, por ejemplo, una de ellas estaba de novia con un narco de la ciudad, otra de ellas era prostituida por la propia tía de ella, que la enviaba a prostituirse a los 13 años. Y yo quiero destacar esto, 3 de las mujeres que tienen hijos, hay una puja terrible por sacarle a los niños. Uno de ellos, que es la primer causa, que es Belén, el padre, la nena viene un día con la vaginita lastimada y con marcas, hematoma en la mano. Cuando llevamos a denunciar al hospital de niños, nos dijeron, al hospital en Río Tercero, nos dijeron, no, esta nena no la podemos tocar. O sea que hay alguien que está diciendo que no. La llevamos al hospital de Córdoba, de niños, ahí la revisan, y este médico es el que dice que puede ser compatible con manoseo, no hay ruptura del himen, pero que puede ser, nos deriva a la casa de la mujer. En la casa de la mujer llaman al fiscal, el fiscal le dice no atienden este caso, no nos atienden. Esa denuncia se quiere desestimar. Y entonces los 3 nenes tenemos el mismo caso. Ellos cuentan que no quieren ir con la abuela, que no quieren ir con la madre, que no quieren ir con la tía porque les hacían determinadas cosas. Pastor, no podemos denunciar porque la policía no nos toma la denuncia. No podemos denunciar porque en el SENAF no nos creen. Y están apoyando a padres que hacían prostituir a sus hijos. Y el hostigamiento del SENAF Río Tercero y es atroz. Están detrás de las madres, es una persecución. ¿Qué debemos hacer? Cubrirlas, abrazarlas, aunque los látigos los recibimos nosotros y se nos acusa de secta. Cubrir esos niños para que no se los vuelva a violar, abusar. A una de esas nenas la metían en un ataúd y le hacían brujerías. Hoy cuando esa nena, usted la ve, está llena de vida. Todos los dibujitos que hacía eran negros con caras feas. Hoy Cristo vino, la cambió, la contención que recibe ahí es hermosa, pero tenemos que estar cubriéndonos increíblemente de gente que no quiere hacer las cosas bien, que no quiere investigar, que no quiere escuchar, y como decía Jorge, pareciera que todos tienen el mismo hilo conductor, el mismo patrón de conducta, el mismo trato, sin dejarnos hablar, sin dejarnos... Una de las chicas que fue a la policía con la cara así, la policía, Verónica Gallardo le dijo, yo te reventaría un palo en la cabeza. O sea, hemos llorado, hoy solamente Dios nos ha dado fuerza para resistir lo que hemos resistido. Pero no me arrepiento de todo lo que ha sucedido. Un día, yo te cuento esto, estaba orando y cuando este caso empezó yo le dije a Jesús, decime qué hago. Y cuando abrí la Biblia leí, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y bueno, ahí medio que Dios me dijo, este es el camino que quiero. ¿Estás dispuesto a dar la vida o simplemente a predicar? No, yo voy a dar la vida. Por eso, más allá de todo, tenemos el deber de cuidar a esas madres, claro. El deber de cuidar a esa gente. No, la pregunta que te había hecho antes tiene que ver porque 12, 15 personas al negocio y la prostitución no le mueve la aguja, ¿viste? Entonces, realmente es que hay metidos, o estas chicas saben más de lo que tienen que saber. Yo tengo acá un caso alrededor de la iglesia que entra la policía, le pega, es una historia, ¿no? Y dice, pues, ¿qué es lo que pasa? Ni nosotros sabemos qué pasa. Sabe mucho. Entonces, es muy peligroso. De todas maneras, le digo, no se preocupe, al que ha delinquido, ha violado, ha maltratado a un niño, si el juez está con usted. Quédese tranquilo. Están todos con usted, la policía está todo con usted. ¿Qué miedo que tiene? ¿Por qué le va a pegar a la gente? Mario de Barrio Liceo Santa Fe, tenga en mente el Salmo 27, 2 y 3. El Señor bendiga a Marcelo, tenemos que orar y clamar a nuestro Dios. Yolanda de Mendoza, el Señor jamás nos abandona, tenga fe, vamos a orar por usted. Silvina y Pedro Ibarrola de Rosario,
al pastor Nievas en la oración, Dios le fortalezca. Virginia de Bragado, toda la ciudad está orando por ellos hace mucho tiempo. Gracias. Bueno, está Bragado, ¿eh? Alberto García Rosario, me comprometo a orar por el pastor Marcelo Nievas y su iglesia. Dios está en control. María del Carmen de Pringles, voy a poner en mi lista de oración. Pastor Guillermo Contreras del Consejo Pastoral de Tucumán, se solidariza con los pastores y van a estar orando. Soy Argentino Gómez de Pampa del Indio. Con mi familia nos comprometemos a orar por usted. No tema, Dios está con ustedes. Mucha fortaleza y bendiciones. Dori de Rosario, la semana pasada me enteré lo que sucedió en Río Tercero. Levanto oración de bendición. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están llamando. Una palabra de ánimo, gracias, Marcelo. Sí, sí. Hay gente. Gracias. Me gustó mucho, casi se me hizo caer una lágrima, de alguien que dijo, llámenos, no solo vamos a orar, sino cuando nos necesite estaremos presentes. Esos son. Porque yo no estoy, por supuesto, en contra de la oración. Usted sabe que soy pastor, le digo a la gente orar. Pero hay una frase que debería estar en la Biblia, no está. A Dios orando y con el mazo orando. Que significa, en estos términos, a ver, oramos a Dios, pero si hay que hacer algo, hacer algo. Hay que hacer algo. El apóstol Pablo, cuando estuvo ahí en Filipos, lo quisieron sacar por la puerta de atrás, dice, no, muchachos, ustedes me entraron por la puerta de adelante y me dieron una paliza, ahora me sacan por la puerta de adelante. Defendió sus derechos. Uh-huh. Un cristiano debe defender sus derechos. Es responsabilidad de cada cristiano no dejarse violentar. Pero me gustaría que la iglesia, y quizá este sea el primer caso, Marcelo, el primer caso digo en esta época, ¿no? Sí. Sea el primer caso, en donde, bueno, vamos a tener que empezar a trabajar. Que todos esos jóvenes que están preparando para venir a la cancha de River, con todo el respeto y el cariño que le tengo a Dante Gebel, que es un chico a que quiero mucho, él me respeta mucho y todo. Es bárbara la fiesta. Estos son los temas que hay que movilizar a la juventud. Basta de pandereta, dijo el pastor Miguel Petreca. Basta de pandereta. Estos son los temas que deberían movilizar a la juventud. Si no, realmente estamos, no sé, complicado. Por su pastor también con Marcelo, ¿no? Estamos produciendo una generación de cómodo, ¿viste? Sí, de comodidad. De comodidad. De comodidad. Eso es un tema, creo que es un tema muy, muy actual, ¿no? Que, sí, que nos tiene que llamar, sobre todo a los que tenemos una responsabilidad de pastorear, claro, una congregación, a movilizarlo para ver lo que pasa en su lugar, ¿no? Sí. Porque evidentemente esto no se reproduce mucho más porque la iglesia casi se adapta a la cultura, sí, que la circunda, sí, y sobre eso se mueve. Y mientras se, claro, mueve ahí no va a tener ningún tipo de dificultad. Hoy recibí por primera vez, no sé si te parece, me acabo de venir la idea ahora, recibí por primera vez un anuncio de Argentina Oramos por Vos anunciando su conferencia de pastores para el año próximo. El año próximo en Mar del Plata. Yo les voy a mandar una carta. No, no, la tengo que hacer en Río Tercero. Debe haber hoteles ahí, supongo. Sí. Tengo que ir todos los pastores de la ciudad de Río Tercero. Uh-huh. Sería una buena llevamos presencia. Llevamos la cámara de Canal Luis y transmitimos de allí. Tenemos que defender. Marcelo es nuestro hermano. Es justicia. Sí, también es interesante, Juan Pablo, que esto no es una cuestión corporativa, ¿no? Porque alguno puede decir, bueno, entonces se unen, no, no, porque tienen. No, no, es una cuestión de derecho, una cuestión de justicia, es una cuestión de poner las cosas en el lugar que tienen que estar. Si nosotros mañana hay un pastor que hace algo que moralmente lo vamos a denunciar. Si hay alguien que hace algo que penalmente puede ser imputado, nosotros lo vamos a. Y esto se lo mencionamos también al fiscal ahí en Río Tercero. Mire, si nosotros tenemos, vamos a ser los primeros que vamos a. Cuando yo leo la ley. Esto no es una corporación que defiende lo indefendible y lo que no corresponde. No, tal cual. Cuando yo leí la ley, yo pensaba, esto, la verdad que a alguno le pasa muy cerca. Aún dentro de lo que se llaman evangélicos, ¿viste? Manipulación, abuso de personas, ese tipo de cosas. Si se comprueba, pero con una investigación seria, ¿viste? Corresponde. Está bien, ¿viste? Sí, señor. Me dijeron una vez, el famoso pastor de la televisión, ¿no lo van a defender? No. Pero lo que hicimos no, y cuando asumí como presidente del Consejo Pastor en el 99, fue lo primero que hice, firmé la carta diciendo este señor no pertenece al grupo de iglesias evangélicas. Es muy bueno lo que acaba de decir Jorge, porque parece que bueno, estamos defendiendo entre nosotros. Tendríamos que defender de la misma manera si esto se lo hacen a un rabino judío. Exactamente.
se lo hace cualquier otra comunidad, cualquier otra comunidad. El martes, martes 11, ¿no? Voy a tener un programa con la gente de Calir. Calir es no sé cuál es la sigla, pero de libertad religiosa. Consejo Argentino para la Libertad Religiosa. Te pido, Marcelo, que estés viendo el programa. Sí. Y si podemos, aunque sea, sacarte al aire un minuto, porque los quiero involucrar a Calir. Nosotros hablamos con el vicerrectorado, yo hablé personalmente, o él me llamó para interiorizarse del tema, el pastor Bruno, y estuvimos charlando, que es vicepresidente del Calir, por lo que él me mencionó, y le comentamos el tema y ellos apoyaron lo de Río Tercero. Están tan en conocimiento de lo que está pasando en Río Tercero, ¿no? Sí, va a venir un abogado que es católico. Que es el presidente, sí. Dos personas importantes de Calir, que es una entidad que nuclea muchísimas entidades religiosas y justamente lucha por la libertad religiosa. Va a venir también como testimonio Hugo Urcola, el pastor de la iglesia de la Avenida Corrientes, donde se metió un grupo de gente y casi la queman, una iglesia histórica. Dañaron el órgano, que era tiraron todo el órgano abajo, pusieron una madera y pusieron folletos como una pira, y lo mismo hicieron en el altar, pero no prendieron fuego. Es decir, como que fue un aviso, ¿no? Ya lo va a contar el pastor Hugo Urcola, que es un amigo, el próximo martes. Me interesa mucho el tema, ¿eh? Y yo espero que la audiencia que hemos conseguido convocar cada noche esté muy preocupada, esté realmente interesada en este tema. No es música, como le dije ayer, no es hablar de la familia, del problema con los hijos. Este es un tema serio. Nosotros estamos trabajando también en pedir la anticonstitucionalidad de esta ley, de la 9891. Hay abogados no creyentes, no cristianos, que están trabajando sobre esto por su propia iniciativa. Uh-huh. Y bueno, estamos tomando parte de todo este material que se ha ido elaborando para presentarlo y solicitar que se declare la anticonstitucional de esta ley, que viola derechos, viola principios constitucionales. Buenísimo, ¿eh? Vamos a trabajar en eso, Jorge. Tenemos algunas direcciones, están, si las podemos poner en la gráfica, saquemos eso que está allí. Estuvimos poniendo. Ahí está, ayudemos a amarse. Amarse.com, ayudemos a Marce. Marce con C. Marce, dice con S. Ah, no. De Marce, de Marcelo. Ah, ahora agarré, yo digo a Marce, me digo no. Ortográfico. Ayudemos a Marce.com. .com, es una página. Sí, y tenemos un fanpage en Facebook, que es ahí están bien todas las pruebas. Ahí está, Facebook, soy Marce Nieva. Sí, es www.facebook.com/soymarcenieva. Ahí hay videos, explicativos, pruebas, todas las amenazas, todo, porque ha sido una manera de defendernos, ¿no? Es como dijo hace un rato usted, yo creo que si no hubiese estado la convención y otras instituciones, no sé si estaríamos vivos, verdaderamente. No sé si hoy estaríamos vivos. Uh-huh. Así que Dios los ha usado para así era, creo que tenemos que tomarnos un segundito y hablar, que Asier ha tenido una gestión también importante en esto. En los últimos tiempos Falle, cuando tomó conocimiento de este asunto, el mismo obispo Echegoyen, que él es copresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, él también mandó una nota de apoyo y pidiendo que cese este tipo de hostigamiento para con la congregación. Así que hay de parte de las entidades representativas del pueblo evangélico, hay una cercanía y un apoyo muy interesante. Sí. Bueno, vamos a ver, que seguramente Calir también. Calir también, y seguramente otras entidades, la comunidad rabínica, todos ellos con los que tenemos una excelente relación, seguramente se van a expedir, ¿no? Y Asira viajó en dos ocasiones. Cuando la situación mediática fue muy, muy fuerte, ellos viajaron a hablar con la pastoral, con los medios,
Eso también ayudó a calmar las cosas en su momento, pero después vino de nuevo con mucha furia. Raquel de San Jorge, Santa Fe, mucha fuerza para el pastor Marcelo. Gracias. Y realmente es un pastor valiente y sobre todo un varón de Dios. Un, entre comillas, Pablo más que está siendo perseguido. Lito Alemán de Caleta, Bolivia, me comprometo a orar por esta persecución. Bueno, ore para que no haya persecución, ¿no? Que Dios lo bendiga. Bueno, son una gotita de, estoy seguro, miles de personas están interiorizándose de este tema, están preocupadas por lo que te pasa, Marcelo. Gracias. No te sientas solo, no te sientas solo. Y el programa mío y todo lo que yo puedo hacer, soy presidente de la Sociedad Bíblica, te respaldamos totalmente, Jorge es el tesorero de la Sociedad Bíblica, te respaldamos totalmente. Gracias. El Consejo Pastor de la Ciudad de Buenos Aires, lamento que ya terminó su actividad el lunes pasado. Yo me voy a preocupar de que nos preocupemos por vos. Gracias. Le voy a decir a la gente de Argentina, oramos por vos, que cambien de lugar de conferencia y nos vamos 500.000 pastores a Río Tercero. No estaría mal, ¿no? Estaría muy bueno. El pastor sería... Carlos Braida nos ha apoyado mucho. Bueno, él es uno que maneja Argentina, oramos por vos. Le voy a decir, estos son los momentos, estos son los momentos históricos que Dios nos presenta, ¿no? Hay del que mire para otro lado, hay del pastor que por negligencia, pereza, cobardía, abandone a su hermano. Hay de las iglesias que solamente se estén mirando el ombligo y por esa razón no puedan ver lo que está pasando, no le está pasando a un hermano, a un copastor, un colega. Yo hago un llamado, no sé, con toda mi fuerza, ¿no? Pongamos esto como prioridad en nuestro pensamiento. Le voy a hacer un pedido a todos los miembros de iglesias que están viendo el programa, ya sean evangélicas, católicas, sé que hay gente judía que ve el programa, hermanos de adventistas, de otras confesiones, vayan a su iglesia el próximo domingo y digan, tenemos que orar, y tenemos que ponernos a disposición de Marcelo Nieva. Tenemos el respaldo de la Convención Evangélica Argentina y con ese respaldo tenemos que evitar las preguntas, las sospechas, lo que sea, ¿no? Las dudas, y decir, vamos a estar. Por eso, ahí está la página, y dejen, sáquenlo de la Iglesia de la Puerta Abierta, que es absolutamente irrelevante, y pongan ayudemosamarse.com. Conéctese allí, debe haber una manera de comunicarse con Marcelo, que reciba email, que reciba llamados, que reciba apoyo y que todos tengamos la valija lista, el auto con el tanque cargado, porque si hay que ir, vamos a ir. Gracias, Jorge. Gracias, Juan Pablo. Marcelo, mi admiración. Gracias. Sos mi héroe. Gracias. Mi admiración. Gracias. Yo creo que si Dios me hubiera puesto en ese lugar, no hubiera estado a la altura como vos estás a la altura. Gracias. Mi admiración. Gracias, gracias. Y este es tu programa. Ya me llamás y corto, así esté hablando Rick Warren, lo corto para sacarte al aire vos. Gracias. Espero que este programa le haya perturbado, esa es mi intención. No se olvide, vaya este fin de semana, pastor, tenemos que orar por Marcelo Nieva, la Iglesia Bautista de Río Tercero, nos necesitan. Jóvenes, dejen la guitarra, la batería, eso ya está, ya está. Cómprense el pasaje, ahorren plata. En algún día vamos a tener que ir todos a sostener y cuidar y hacer un vallado alrededor de nuestros hermanos, que hoy son nuestros héroes. Que tenga una buena noche y un buen fin de semana. Nos vemos aquí el lunes. Que Dios le bendiga.